Finalmente lo puedo contar, soy parte de Crew Esports, así que quiero de verdad agradecer y no quiero que suene como qué carajo tenés que agradecer acá. Sí, amigos, sí, les tengo que agradecer muchísimo. Me he metido en el mundo de los esports gracias a mi canal. Mi canal me fue llevando a interiorizarme, conocer muchos pro players que me invitaron a participar como caster de torneos. Eso me hizo conocer a la escena de los esports dentro del mundo de FIFA, que es un ambiente donde me manejo con mucha soltura, sinceramente, porque he tenido la oportunidad de conocer a la mayoría de los jugadores argentinos, y he también de la mano de eSport también he tenido la oportunidad de viajar a torneos y conocer a muchos otros de Sudamérica. Mi primer gran contacto directo con los eSports fue gracias a Independiente eSport, un lugar que me abrió las puertas, un lugar en el que sinceramente tengo una parte de mi corazón, un lugar en el que voy a estar eternamente agradecido, porque me permitieron ese contacto directo, esa experiencia, meterme en torneos, poder armar equipos, poder conocer jugadores de otros ámbitos como Pro Evolution Soccer, generar equipos como se hizo tanto en clubes pro como en Play como en Xbox, quienes ambos equipos supieron ganar todo. Y ese trabajo me fue, vaya uno a saber, posicionando, y hoy me abre la puerta de Crew. Quiero decir que me lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho trabajo y con mucha presión, porque entiendo que estoy en un lugar inmejorable en cuanto a mi, al menos mi experiencia, ¿no? Debo aprender muchísimo, voy a tener que trabajar muchísimo para poder hacer crecer el departamento de FIFA. Y aprovecho para decirles a todos los jugadores profesionales de FIFA, o que intentan ser profesionales, o que están buscando ser profesionales, que Crew va a estar muy alerta a los movimientos que haya, a los jugadores que vayan surgiendo en la escena, porque más allá de que tenemos un plantel confirmado del cual solamente conocen a Yao, pretendemos tener promesas. Pretendemos tener más jugadores que nos permitan ir cosechando títulos y buenos resultados de cara a futuro. Solamente les quiero decir, como me pasó a mí, con mi experiencia, que trabajen duro, que nunca resignen, que tengan constancia y que se levanten de cada una de las caídas que puedan llegar a tener, porque caídas hay en cualquier aspecto de la vida y en este también. Señalo acá porque estoy viendo la pantalla. Esta pantalla que les quiero mostrar cosas que no se han visto en ningún lado. Y hermosa, sinceramente, esta camiseta de Crew que acá tengo acá. ¿Está bien ahí? Yo estoy ahí, contento, todo feliz. Hermosa de verdad, con el nombre Sebas acá de fondo. Esta es la misma camiseta que utilicé en las producciones. Y acá tengo la otra camiseta, la negra, que a mí también me gusta mucho. A ver, para los gorditos un poquitito, como que la negra es mejor amiga, ¿no? Pero hermosa camiseta. Hermosa camiseta y hermosa estética. También, con un Sebas de fondo. Acá tenemos para ver algunas de las fotos del Gun. Miren, le queda pintada la camiseta, esos bíceps que yo no tengo. Otra fotito acá con el Gun con su gesto característico. Gesto que si lo ven, es el gesto de Crew. No sé si lo ven allá arriba. Ese loguito que se intenta hacer con la K y con los deditos es el gesto famoso del Kun, que tantos goles gritó a lo largo de su carrera. El equipo de diseño que trabajó en el armado de la marca lo incorporó acá. Este fue el video de lanzamiento. El video de lanzamiento oficial en redes, ¿sí? Siempre hay alguien que no lo vio. Y después de esto voy a mostrar todo lo mío. Videazo. Videazo. Federico y todo el equipo de grabación, de diseño audiovisual. América, España, ojo por ahí, ¿eh? Ahí va tirando puntas. Y les quiero compartir algunas de las imágenes mías para que puedan ver. Estas son un poquito de las imágenes de la producción que se hizo. Hasta me hacen fachero estas imágenes, sinceramente. Me hacen fachero. Un set de producción que cuando nos tocó ir... Para que a ver si lo puedo agrandar esto. Ahí. Ahí está. Unas imágenes hermosas. Un set de producción. Te sentías básicamente en Hollywood. Y la verdad que el resultado es increíble, inmejorable. Fede, querido, y toda la gente que estuvo ahí ese día. Los encargados de hacer estas magias. Realmente, muchísimas gracias por la comodidad con la que nos hicieron sentir y el profesionalismo. Me sentí una estrella de rock. Me sentí ahí con cara de ojete y cara de Kiko. La gorra, la de siempre. Prometo cambiarla. Este año, a partir del 2021, esta gorra no se usa más. Les prometo. Pero estas son algunas de las fotos que se hicieron ese día. Y algunas de las fotos... Ahí no sé qué estoy amasando un moco. No tengo idea qué estoy haciendo ahí. Cara ahí de Kiko.
La remera me quedaba un poquito. La remera me quedaba un poquitito, ¿viste? Un poquitito. Fotón, que me encanta. No podía no dejar de sonreír. Ahí un Sebas de espalda y otro Sebas de espalda. Esta foto de verdad me vuelve loco. Esta foto de verdad me vuelve loco. Fotón de un video. De un video que creo que van a ver acá. Mi presentación ya es pública en las redes del club. ¡Qué lindo todo! Quisiera decir algo que realmente me han llegado. Muchos de mis amigos del ambiente lo sabían. Y cuando empezaron a surgir toda esta bomba de crew, muchos se acercaron y decían: loco, la calidad de imagen, la calidad de producción, la calidad de estética, la calidad de esto, del otro. Amigos, sinceramente, quiero contar puertas adentro que un poco a mí es eso lo que más me sorprende de crew. Se vive todo de una forma muy familiar, mucho compromiso, mucho laburo, pero en un ámbito de mucha amistad. Amistad, o sea, no nos conocimos hace muy poquito, digo, en un ambiente muy relajado. Y no tengo dudas de que todo lo que se está conociendo es un poquitito de cómo se vivió todo eso. Acá tengo una carpetita que dice no mostrar, ¿no? No la puedo mostrar porque hay jugadores ahí que todavía no, cuando ustedes, yo publique este video, no se dieron a conocer, ¿sí? Pero miren, les muestro un poquitito más de esas imágenes de backstage que se fueron dando a conocer. Miren lo que era, o sea, era un set de filmación puro, luces de todo tipo, humo. Mirá, hasta parezco fachero ahí. Mirá esto, ahí estaba el famoso camino, yo en el fondo, no sé quién me lo mandó este video. Y acá otro, creo que es el mismo, no lo sé. Es diferente. Para los que no saben, siempre hay algún colgadito. Esta fue como un boceto de la presentación de Yago que compartieron en redes. Miren la producción, amigos. Terrible. Y falta más team para dar a conocer. Caminante. Esta parte me pone los pelos de punta. Y verlo con la camiseta del rojo cuando éramos compañeros, mucho más. Mi niño loco, mi niño malo. Qué lindo. Amigos, no les quiero robar más tiempo. Estos son todos tipos de bocetos que yo dije, cuando haga mi presentación voy a mostrar ese costadito como que no van a ver, salvo que en mi video. Amigos, vamos a terminar este video acá. Quiero pedirle a todos los que sean profesionales de cualquier escena relacionada al gaming que apuesten, que se comporten como profesionales, que apuesten, que le den, que nunca bajen los brazos, porque las oportunidades siempre aparecen. Lo hablo desde mi experiencia. A mí hay una frase que me gusta muchísimo, aparte de mis usuarios que suelo utilizar en redes, que algunos los fui cambiando, que la suerte, cuando te golpea la puerta, necesita encontrarte trabajando. Las oportunidades siempre llegan. Oportunidades chiquitas que te llevan a otras más grandes. Pero siempre uno tiene que estar trabajando duro para cumplir esos sueños. No tengo dudas que en nuestro continente, en nuestra región, es muchísimo más difícil que en otros lados, ¿sí? Esto no es ni hablar bien o mal de otras regiones. Simplemente estoy diciendo que acá es mucho más difícil. Por eso quiero que desde Cruz sepan que vamos a tener los ojos, no solamente con jugadores, sino también con generadores de contenido. Y que va a haber más oportunidades para poder brindarle a la escena del gaming más posibilidades como suceden en otras partes del mundo. Un ejemplo claro de lo que digo es que, por ejemplo, Yago, que es un jugador que toda su vida vivió y representó al gaming aquí en Argentina, va a ir a vivir a Manchester durante un tiempo para poder representar y competir desde Europa y representar a Cruz estando en Europa, para luego creo terminar viviendo en Barcelona, ¿sí? Lugar donde él quiere asentarse y donde él quiere empezar a competir. Realmente festejo mucho estas oportunidades que le brinda Crew en este momento a Yago, y la oportunidad que Crew le va a brindar no solamente a los jugadores de FIFA, porque sé que va a haber muchas más nuevas áreas, como ustedes veo que piden mucho en las redes. Amigos, no se olviden nunca de que con trabajo, sacrificio y esfuerzo, siempre se consiguen lo que uno se propone. Que nadie te diga lo que no puedes conseguir,
porque las cosas suceden. Estoy muy feliz, les pido a todos que acompañen a Crew en sus redes oficiales, que las voy a dejar en la descripción del video o como un comentario fijado. Nada, bienvenidos, gracias Crew por hacerme parte de este hermoso proyecto. Es mi Crew, tu Crew, nuestro Crew de verdad. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos.